Salvaron de milagro gracias a la oportuna aparición de un deslizador. Seis personas adultas y un pequeño de aproximadamente un año flotaban en el río Amazonas luego que su bote, conocido en la selva como un peque-peque, se hundiera. Incluso sus mascotas fueron rescatadas por los pasajeros y tripulantes de otras embarcaciones que pasaban por el lugar del naufragio, ubicado a unas horas del distrito de Mazán en el departamento de Loreto. Tras el rescate, las personas pidieron que recuperen alguna de sus pertenencias que aún flotaban en el agua y tras esto fueron llevadas a su destino. Al parecer, el exceso de carga hizo que el bote se hundiera, ya que llevaban dos congeladoras, además de sacos de carbón, mochilas y productos de pan llevar. Acá hay otra gasolina, los faldes. Sin duda, una imprudencia que pudo haberles costado la vida.